Bienvenidos, bienvenidas a Especiales 15 UCR. Les saluda Guillermo Madrid acá desde los estudios del canal en el campus Rodrigo Facio. Es siempre un placer y creo que también un honor cuando tenemos ilustres artistas costarricenses que a lo largo de su carrera nos han dejado no solamente enormes aportes, sino también una enorme amistad. Y para mí hoy es un placer tener en el estudio a Luis Muñoz, un músico costarricense, un costarricense de corazón, que a lo largo de su vida, no solamente personal, sino musical, nos ha dado enormes aportes hacia la música, tanto localmente como internacionalmente. Por ahí leí un artículo hace algunos días que sos pionero del rock costarricense. Luis, bienvenido a Especiales 15 UCR. Muchísimas gracias, Guillermo, por tenerme aquí, invitarme en esta ocasión y feliz de compartir. Luis, y en efecto, sí, me dicen que soy pionero del rock. Y vamos a hablar pronto de ese tema. Cuando hoy en día en el canal tenemos tantos niños, tantas niñas, tantos jóvenes que están de alguna u otra manera en ese proceso de decidirse qué hacer en sus vidas, llámese a nivel universitario o desde etapas de primaria y secundaria. En el caso de Luis Muñoz, ¿cómo surge el arte, en específico la música, en la vida tuya? Mira, mi padre tuvo 14 hermanos y hermanas. Cada uno de ellos, por alguna razón, la cual no la tengo muy clara, tocaba un instrumento musical. Y entonces, los domingos, después de la iglesia, se reunían y tocaban música. La hermana de mi abuela paterna era compositora. Ha habido un diálogo acerca del hecho de que tal vez don Julio Fonseca es familiar mío. Mi padre se llamaba Julio Muñoz Fonseca. Y en mi casa se escuchaba mucha música constantemente, de todo tipo de música. Vos podías escuchar a Agustín Lara, así como a Stravinsky o Ravel, o escuchábamos a Toña la Negra, o el Tío Los Panchos, o a Miles Davis, o a los Beatles, por supuesto. Entonces siempre hubo como una presencia muy clara de la música en el ambiente familiar, constantemente. Y luego, como le pasó a mucha gente de mi generación, llegaron los Beatles, mi mamá compraba la revista Vanidades, en 1963 hubo una serie de reportajes acerca de los Beatles, yo leía la revista Vanidades, y no sé, algo me conmovió el corazón y yo quería ser como los Beatles. Entonces empecé a indagar y empecé a escuchar la música de ellos, y eventualmente llegué a ser producto artístico de la generación de los Beatles, de lo que le llaman la invasión británica. Claro, no solamente los Beatles, pero hubo como una atracción innata, como algo que existía dentro de mí, un interés por el sonido, un interés por el lograr, no sé, como tal vez expresarme artísticamente por medio del sonido y el silencio. Yo era un chiquillo, que te dijera, mitad de mitad. A veces era muy callado, muy solillo. Te voy a contar algo personal. Cuando yo nací con un problema en el corazón. Entonces se dieron cuenta que yo necesitaba una cirugía cardíaca para poder sobrevivir. Decidieron esperarse unos años, tomar el riesgo para yo fortalecerme bastante. A los 5 años me llevaron a México, al Distrito Federal, y me operaron del corazón. Entonces yo, a muy temprana edad, tuve un contacto muy directo y muy pleno con mi mortalidad. Y entonces como que eso me hizo vivir en el momento constante de mi vida, siempre, ¿ves? Porque ¿cuántos niños a los 4 o 5 años piensan de la muerte? Imagínate, me imagino que muy pocos. Yo sí, porque
Yo me acuerdo, cuando yo entré a la Escuela Buenaventura Corrales, me dice me presentó la maestra, yo llegué un par de meses más tarde, después de que ya había empezado el curso, y dicen, niños, este es Luis Muñoz, va a ser su compañero nuevo, pero tengan mucho cuidado con él porque se puede morir. Y entonces me hizo vivir las cosas como de forma intensa. Y con ese interés en la música me metí de lleno desde muy niño. Agarraba cajas y, ¿verdad?, floreros y ceniceros y le daba garrotazos a la... ya como queriendo ser baterista. ¿Ves? Y eso te iba a preguntar. Cuando tenés 14 músicos, casi que tenés la mitad de más de una mitad de una big band y tenés prácticamente una pequeña orquesta de cámara. ¿Cómo surge? ¿Hay alguna relación en el beat, ¿verdad?, en el ritmo del corazón, con el hecho de que tal vez la parte rítmica te llamaba? Interesante. Me imagino que sí, me imagino que, aunque ciertamente internamente, pero sí, sí desarrollé un interés por el ritmo, Eventualmente, ya más adelante, ¿verdad? Fue una decisión muy sencilla para mí, Guillermo. El decir, voy a dedicar mi vida a la música. No pensé, ¿verdad? Uno de chiquillo así no piensa, digamos, en lo financiero, en la forma de sobrevivir, en si es difícil o fácil vivir de la música en este país o en otro. No lo pensé. Sencillamente me di cuenta que la música era la fuente más directa a una vida plena y de alegría. Y dije, eso es lo que voy a hacer. Y creo que es un buen mensaje para poder cerrar esta primera parte, porque también nuestros televidentes tienen ahí un niño como Luis Muñoz que justamente quiere llegar a esa plenitud a través del arte y es parte del propósito que tiene este espacio. Vamos a una breve pausa y regresamos acá en Especiales 15 UCR, hoy con el artista costarricense Luis Muñoz. Ya volvemos. Regresamos acá en Especiales 15 UCR hablando con el artista costarricense Luis Muñoz. Luis, bandas como los Kin Cats, Organized Confusion y La Izquierda Erótica en la década de los 60s formaron parte también de tu historia. Leo por acá que también un trío de rock acústico junto a Pamela Johnson y Álvaro Fernández en un proyecto que creo que ocupa un lugar sin duda alguna especial en la historia de la música costarricense, como lo fue ese proyecto Compadre. Y luego de esto, pocos años después, tomás la decisión de irte de Costa Rica. Y ese ir significó obviamente una nueva etapa y una gran experiencia que posiblemente este programa tendríamos que alargarlo durante 4 horas para describir lo que han sido prácticamente 4 décadas en los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue ese proceso de, en un ambiente nuevo, empezar a hacer enlaces y ya consolidarte como músico y ya podemos empezar a hablar de todos estos proyectos de composición y de grabación que nos has regalado a lo largo de estas 4 décadas? Sí, mira, como te decía anteriormente, la decisión de dedicar mi vida a la música fue fácil. El hacerlo y el lograr de desarrollar esa vida como artista no lo fue. Fue muy duro, es más. Yo me fui de Costa Rica en el 74, después de una larga carrera aquí como artista. En el rock y toqué con el P.B. Hind también, batería un tiempo. Y decidí irme a Estados Unidos precisamente, primeramente porque de ahí veía más posibilidades de lograr avanzar, aprender
y sobrevivir de la música en ese país. Además me fui por el amor, conocí a una muchacha que era norteamericana, una chiquilla, y nos hicimos novios. Eventualmente ella decidió irse del país, la familia, y yo la seguí porque estaba enamoradísimo. Ella es Holly Christopher, mi esposa, hemos estado juntos toda la vida. Y también por el jazz, que es un idioma musical que me interesó mucho por la improvisación y todo eso. Pero te digo la verdad, yo llegué a California, Santa Bárbara, California, ciudad maravillosa en los Estados Unidos. Pero yo empecé ahí tocando, pues, como decimos aquí, cualquier tipo de chivo, cualquier tipo de, ¿verdad?, de actividad musical. Y para decirte la verdad, yo pasé hambre. Yo llegaban días en que para comerme un pedazo de pizza buscaba monedas debajo del sillón, ¿verdad?, a ver si había cabido algo. Y agarré trabajos, ¿verdad?, lo que fuera para sobrevivir, ¿no? O sea, fueron unos inicios duros. Duros, durísimos. A pesar de que, pues, la costa oeste de los Estados Unidos ha sido también un nicho de grandes proyectos y de grandes artistas. Que esa idea que tenías de que Costa Rica era tal vez no tan fácil, te empezaste a enfrentar también a una realidad dura. Por supuesto, dura. No conocía a nadie. Yo conocía a mi novia y a nadie más. Mi idioma inglés en ese tiempo no estaba muy desarrollado. Además, yo empecé ya a escribir y tenía como unos conceptos musicales que quería desarrollar. ¿Qué quería decir con mi música? ¿Qué quería proyectar? ¿Qué quería compartir? ¿Cómo iba a lograr canalizar mi experiencia como persona por medio del sonido y la música? Y entonces, pues es difícil, si vos llegás donde músicos y les decís, mira, yo soy Luis Muñoz, yo soy compositor, yo quiero que le dediques un montón de tu tiempo a las composiciones mías, ellos van a decirte, pero ¿quién sos vos?, ¿verdad?, ¿y por qué voy yo a dedicarle tanto tiempo? Tenés que, ¿cómo se dice?, tenés que probarte, ¿no?, tenés que dejarles saber que va a valer la pena para ellos artísticamente o lo que fuera, a que le dedicaran esa cantidad de energía y de tiempo. ¿Y cuál fue ese proyecto que, tal vez ya saliéndonos un poco de estos momentos difíciles, ya te empezó a dar ese lugar donde ya los ojos empezaron a decir, por lo menos en la costa oeste, hey, ahí hay un artista que empieza realmente a resaltar de lo que estaba sucediendo en el entorno? Sí, mira, yo era muy dedicado. Y lo sigo siendo, yo es como un trabajo, ¿verdad? Yo, digamos, yo me levanto todos los días a las 4:45, 5 de la mañana, veo la salida del sol, desayuno, me baño y me siento al piano a hacer ruido, a ver si algo sale. Todos los días, lunes a lunes. Y eso lo hacía en ese momento. Entonces logré acaparar cierta cantidad de material musical que yo compartía y proponía y enseñaba a los músicos. Y yo creo que fue sencillamente el hecho de que les gustó la música, les gustó la propuesta artística, que decidían, claro que sí, Luis, quiero tocar con vos, quiero desarrollar este proyecto. Eventualmente lo hicimos y fue cuando yo regresé por primera vez, regresé en el 76 a hacer ese proyecto con Álvaro Fernández de Compadre. Fui coproductor, fui arreglista y toqué flautas y percusión y demás. Luego me fui y cuatro años más adelante, regresé por primera vez en realidad al país, 1980, invitado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes a presentar mi música en el Teatro Nacional, y lo hicimos con músicos americanos. Ese fue el primer fruto que yo di, que logré compartir con Costa Rica. Logramos grabar un disco, Costa Rica se llama, La Suite, por medio, en Radio Nacional, que quedaba en el Paseo Colón en ese tiempo. Y de ahí en adelante las cosas se facilitaron. Ya la gente se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo en Estados Unidos. Regresé a Estados Unidos. Empecé ya a desarrollar más contactos en el mundo más profesional, artístico del país. Y empecé a codearme con la gente. Y las puertas empezaron a abrirse. Correcto.
Correcto. Es muy interesante que la persistencia, la disciplina, también aspectos sumamente importantes dentro de la carrera de cualquier artista, pueden tarde o temprano llegar y realmente abrir puertas. Estamos hoy con Luis Muñoz, gran artista costarricense, que ha venido justamente a darnos parte de ese gran legado musical a lo largo de su carrera. Hacemos una pausa y regresamos acá por Especiales 15 UCR. Executioner's voice mutters the tragic mandate, placing the lead in your face. Continuamos acá en el último bloque de este programa especial con Luis Muñoz. Ser pionero del rock costarricense, como te han llamado. ¿Por qué? Mira, mucha gente piensa que el rock and roll en Costa Rica empezó, qué sé yo, los 80. Me han hablado de José Capani, algo así. José Capani. Sí. Pero fíjate que en Costa Rica hubo un auge en el ámbito del rock and roll en los 60s. Yo me acuerdo personalmente tocar en lugares como el Estadio de Heredia, el Gimnasio Nacional, la Plaza de Toros de Zapote o Bonanza, enfrente de miles de personas, el Cine Capri, el Cine de Moravia, festivales enormes de rock and roll en los 60, 67, 68, 69. Y como yo empecé muy niño con esos grupos, pues de ahí, esa era la fecha, precisamente los tiempos en los que el rock and roll empezó en este país. Y esas bandas, recordando, ¿cuáles nombres podríamos citar? Mira, los King Cats, Organized Confusion, a La Izquierda Erótica. Los King Cats tuvimos una grabación que creo que fue de las primeras de música original. Era en inglés, porque Chatty Rodríguez, su madre era norteamericana y él era bilingüe. Y escribimos la letra en inglés. Pero fue rock and roll original. Eventualmente, en 1972, se hizo un festival a nivel nacional. Se llamó El Sonido 72, donde se presentaron grupos de rock and roll de todo el país, de todas las provincias. Se hizo un concierto provincia por provincia y el ganador de cada concierto, de cada provincia, llegó a tocar a la final que se llevó a cabo en el Gimnasio Nacional. ¿Estaban ahí los Thunder Boys? No, no llegaron los Thunder Boys. Ellos ya para esa época no creo que existían o no estaban tan presentes, creo yo. Pero durante esa final de los conciertos del Sonido 72, lo que nos atraía a todos era que la compañía en ese tiempo Indica, CBS Indica, prometió al ganador de la serie de conciertos un contrato de grabación. Un contrato de grabación. Que es el sueño de, pues, cualquier tal vez hoy en día no tanto, pero sigue siendo. Pero es el sueño de cualquier solista, cualquier banda. Claro, exactamente. Y nosotros tuvimos la oportunidad, tuvimos la suerte de haber sido nombrados ganadores. La Izquierda Erótica, que era un trío de rock and roll. Guitarra, bajo, batería, trío clásico como Jimi Hendrix, Cream, ese tipo de... Y grabaron. Y nos metimos a Indica a grabar. Desafortunadamente, no quiero menospreciar a nadie, pero la vida se desarrolla de forma a veces inesperada. Y lo que sucedió fue que ya estando de lleno en el proyecto de grabación, lo cual hubiera sido el primer disco de rock and roll en español de música original para Costa Rica, a medio camino la casa disquera decidió cancelar el proyecto porque no le vieron valor comercial al proyecto. Bueno, para dar un giro 360, y me quedo con eso, el jazz no ha sido algo comercial, sin embargo, ha estado muy presente en la vida tuya, y venís de hacer una gira de conciertos en Costa Rica, donde Nico Baker, la sala Nico Baker, donde el teatro Eugene O'Neill en dos ocasiones, y el Jazz Café convocaron una gran cantidad de público por este proyecto tuyo, con
tres artistas más destacadísimos. ¿Qué significa eso para Luis Muñoz después de 45 años de carrera? Maravilloso, hermoso, hermoso. Yo siempre digo lo mismo. Me fui de Costa Rica, en este caso, hace 49 años. Costa Rica nunca se ha ido de mí. Esa semilla, ese pasado, ese principio de un artista, siempre ese pasado se hace presente, llega y te visita constantemente. Y el lograr tener la oportunidad, como la tuvimos recientemente, de compartir con amigos, con familia, con el país, con el ambiente que me vio crecer como artista y como persona, es maravilloso, porque se trata de eso. Yo lo hago principalmente, yo escribo música hasta cierto punto en forma egoísta para mí mismo, para complacer mi estética, para complacer mi gusto musical, pero ciertamente para lograr compartir y ofrecer alegría y felicidad a la gente. ¿Y qué viene en esa nueva oferta? ¿Qué viene en ese nuevo egoísmo del cual creo que muchos pues disfrutamos? Sí, Guillermo, mucho, mucho. Mira, yo como te dije, yo tengo esa ética de trabajo muy constante. Durante la pandemia, suena raro, pero mi vida no cambió mucho, ¿verdad? Todo el mundo se encerró, yo siempre me encierro. Pandemia o no pandemia, estoy metido ahí en mi piano, en mi cuartito de grabación, y logré escribir mucha música nueva, 27 nuevas composiciones, las cuales las logré grabar, mezclar y masterizar y finalizar en tres proyectos, digamos, de 9 composiciones cada uno, con uno de música instrumental con el trío y cuarteto, otro un proyecto con una cantante de Sao Paulo, Brasil, que se llama Teca. ¿Y cuándo vamos a poder disfrutar de toda esta música? Mira, esto va a salir a principios de año en vinilo, un disco doble. Perfecto. Y Luis, para cerrar el programa, ¿qué lectura, muy rápido, le das a la escena jazzística, a la escena musical costarricense? Maravilloso. Bueno, primeramente estoy hablando con una persona, con vos mismo, y te lo agradezco aquí en público. Estás haciendo un enorme trabajo en la música, en el jazz y en la cultura en general en este país, y no pasa desapercibido. El Big Band del Centro Cultural es un proyecto maravilloso, con un valor cultural enorme, y le está dando la semilla para un futuro, veo yo, en el mundo del jazz y en el mundo de la cultura y de la música costarricense, enorme. Yo, en mis tiempos, la cosa era muy diferente, era muy difícil. Ahora hay todo tipo de vehículos de educación y de información que va a dar logros y resultados enormes para la cultura y la música en Costa Rica. Entonces, ¿hay esperanza? Por supuesto que sí. Y creo que, definitivamente, pues quienes también hemos estado en la música, hemos también, de alguna forma, mirado hacia atrás para ver figuras como Luis Muñoz, que nos han inspirado incluso en los momentos difíciles, que creo que todos los artistas pasamos por momentos difíciles, claro, para poder, obviamente, dar lo mejor de lo que tenemos artísticamente adentro, y también, obviamente, como vos decís, siempre tener muy presente Costa Rica, esta patria que nos dio la vida de alguna u otra manera, y que también somos embajadores siempre, no importa dónde estemos, de lo que significa ser costarricense. Luis, desearte muchos éxitos. Gracias por estar acá en el canal 15 UCR y esperamos volver a verte muy pronto. Claro que sí. A vos, Guillermo. Gracias. Finalizamos así este especial de 15 UCR con Luis Muñoz, un gran artista costarricense, pionero del rock, que transita hacia el mundo del jazz y que hoy en día es un gran referente, no solamente en el extranjero, sino acá en nuestro país. Les esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.